hija. Será, entonces va a ir a casa de mi hija, ¿verdad? Muy graciosa, mi hermana. No sabía ni leer ni escribir, pobrecita. Era mayor que yo, 18 años, y yo nací con Isabel II, imagínate. Y entonces decía, Pepe, me tengo que agotar el palo porque mañana tengo que ir a la procesión. ¿A la procesión? Sí. Y este villancico no tiene música. Si alguno de ustedes quiere ponerle música, el villancico dice, ¿se oye? No, no oigo yo, ¿se oye? ¿Se oye? Dice, en la naturaleza hay cinco fenómenos, ¿no? La tierra, el agua, el frío, el fuego y el aire. Y la muerte. La muerte no está. La muerte no existe. Nada más que en la mente. ¿Habrá cosa más tonta que morirse? Pues muérete si quieres, yo no. Ah, bueno, pues ya está, la muerte no existe. Nada más que en la mente de la gente tonta se empeñan en morirse, ¿por qué? Bueno, el viento. El viento no está puesto en ningún Belén, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque el viento llegó a Belén y Belén se estremecía, pero el viento no sabía lo que en Belén sucedía. El viento llegó al portal y el portal se congelaba, pero el viento no sabía lo que en el portal pasaba. El viento llegó a la cuna y el niño Dios lo miró. Y el viento se arrodilló al ver lo que había en la cuna. Desde entonces ese viento se oculta en la nieve pura y por eso su figura nunca está en el nacimiento. Bueno. Que me han dicho en citas con la barba blanca y ahora la tengo la barba negra. Pero es porque yo gano el dinero por los pelos. Ponte la barba blanca, ponte la negra y ponte la azul. Pues yo, mientras que cobre, pueda lo que voy. Era un amigo mío de aquí, de los jesuitas, que se fue a la India y estuvo, se llevó al paquico que era aquí de la oreja y en la India tuvieron 16 años. Y entonces le dieron permiso a la compañía para que viniera a España. Y le dice, el paquito le dice, padre, ya que vamos de la India, me gustaría llevar a mi madre y a mis dos hermanas un sari de estos de la India, de seda, que son colorines. Y dice, hijo, en la aduana no te van a dejar pasar esas cosas. Diciendo, como usted lleva la sotana, si yo compro los tres saris, y usted se lo envuelve a la cintura, hasta abajo, luego la soltaba, lo daba todo, y en la aduana, tiene razón, hijo. Llegan a la aduana, su mujer le hace caído, que me dice a chepa. Bueno, está por que la deja, la dejo tranquila, es cosa mía, no pasa nada. Bueno, llegan a la aduana y el gente de la aduana le dice, ¿llevan ustedes algo que declarar? Tú, San Basilio, quítate de medio. Dice, pues mire usted, le voy a decir la verdad, no puedo mentir. Mire, de aquí para arriba no llevo nada. Ahora, de la cintura para abajo, tela y tela. Eso para su madre, y eso para la madre de mi asistente que llevo aquí. Thank you.
historia, aunque a los principios del bachillerato nos engañaban con la historia, porque le pusieron un mote horrible. Federico García Lorca escribió la elegía más hermosa que se le puede hacer a una mujer, a doña Juana, la madre de Carlos I de España y V de Alemania, la abuela de Felipe II, que hizo el Escorial. Homenaje a doña Juana, escrito por Federico García Lorca. A doña Juana de Castilla, que no la que tú sabías que yo hoy traía preparada otra cosa. Pero como tú eres el maestro y te has empeñado en doña Juana de Castilla. Estamos con mujeres, no vas a decir el señor Villalón. Yo, como soy muy obediente, hago lo que tú dices. Pero te tienes que quedar aquí porque si te atrasgo, a ver. Así decía Federico García Lorca. Princesa enamorada, sin ser correspondida, la ve rojo en un valle profundo y desolado. La tumba que te guarda rezuma tu tristeza a través de los ojos que ha abierto sobre el mar. Miras, una paloma con alma gigantesca, cuyo nido fue sangre del suelo castellano. Derramaste tu fuego sobre un caliente nieve y al querer alentarlo, tus alas se broncharon. La tumba que te guarda rezuma tu tristeza a través de los ojos que ha abierto sobre el mar. ¡Bravo! Doña Juana, Enrique VIII de Inglaterra, con 6 mujeres, no tuvo hijos, y le dijo al conde de Medinaceli, que era el embajador de España: si esa reina que se ha quedado viuda me acepta, me hago católico. Esto es historia nuestra en el archivo de Simancas. Si van ustedes a Castilla, le dan al botón y le cuentan la verdad de esa mujer llamada Doña Juana y de su madre, que se la llama la católica, pero de católica tenía miedo. Mi casa, que era una familia más o menos bien, no pagábamos. Eran 2 pesetas al mes o 3 pesetas al mes. Yo ya pagaba 6 euros. 6 euros, pero como nosotros teníamos... Nosotros era yo más o menos como Miguel Hernández, teníamos cabras, y teníamos fruta, y teníamos alfalfa. ¿Sabes? Como hablaban aquí, que ahora la gente aquí era la gente muy graciosa. Dice, ¿tú de acá conmigo? Pero ¿qué has comido? No, ¿el que has comido o qué has comido? ¿Verdad? Es muy gracioso porque dicen, ¡Manela! ¡Anda, mija! Yo, que yo no soy inglés, yo soy de Arcena, pero nacido en Churra, en la Algaida. Si hay alguien de la Algaida de Churra, yo soy nacido allí. Pero siempre miro mucho para atrás. Procurar un poquito, que yo cada vez que miro para atrás, mi madre no sabía ni leer ni escribir. Parir 12 hijos, criar marranos, sembrar patatas, y los 3 hijos, ¿se dice somo o semo? Ya no lo sé cómo se habla, es igual. Habrá alguien que conozca, porque hace mucho tiempo dirigiendo el... ¿Cómo se llama eso de la música? Bueno, no, en el conservatorio, su directora es María Dolores Centenero, que es mi sobrina y mi ahijada, y Miguel Ángel Centenero, que dirigía el auditorio muchos años, es mi hija y mi sobrino, y Ramón Centenero, que va detrás de mí también, mi hija, que dirige la jardinería del Ayuntamiento de Murcia, porque yo soy católico, apostólico, murciano. Romano no, soy murciano. Y cada vez que canto, de toda la vida, mira, la parranda, yo me pongo a llorar. Thank you.
homenaje a todas las mujeres. Y ahora que la Real Academia de la Lengua está preguntando qué palabra es la más hermosa del diccionario, están diciendo una cantidad de cosas que son bonitas, pero no hay una palabra más bonita que la de madre. ¡Viva la madre que os parió a todos! Thank you.